La cloroquina, hidroxicloroquina, es un medicamento que se usa habitualmente contra la malaria. Cuando alguien viaja a algún país que tiene infección, prevalencia de malaria, se le pide que tome cloroquina en forma preventiva. Y en ese sentido, hubo una primera línea de estudio que mostró, sugirió, que el uso de este medicamento podía ser favorable en la evolución de los pacientes con infección por COVID. Eso hoy día, en base a la mejor evidencia científica, está descartado. Y cada vez que un medicamento se desnuda como no útil para una afección, lo único que queda es todos los efectos adversos que produce contra ningún beneficio. Efectivamente, la hidroxicloroquina es un medicamento tóxico para el corazón. Si uno se lo da en dosis alta a una persona adulto mayor que tiene un problema coronario, que tiene un marcapaso, tiene un riesgo muy importante incluso de morir producto de la cloroquina. Y en ese sentido, la recomendación hoy día del FDA, de la OMS, es no usar este medicamento para el tratamiento de pacientes con coronavirus.